Asfixiamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos por la sintonía. Y gracias a los que nos ven cada día a través de Telemicro Internacional. Buenos días, Alessandra. ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es. Viernes, que te quiero viernes. ¡Qué rico! ¡Me encanta! Bienvenidos sean todos a Vive el Espectáculo y a Los Picantes, más picante que nunca. Así es. Tenemos muchas informaciones, noticias que compartir con todos ustedes. Gracias por el favor de la sintonía en todo el territorio nacional, por Digital 15 y, por supuesto, Telemicro Internacional para el resto del mundo. Bienvenidos. Así es. Iniciamos y vimos el video en pantalla, ¿verdad? Que me encanta, de Chimbala, que sigue a nivel internacional. Ahora es con Karim León, que estuvo recientemente en República Dominicana. Carlos Vives, se han unido los tres para hacer este tema. Y de verdad que felicitamos a Chimbala, que su música sigue en planos internacionales, sobre todo en contacto y colaboraciones con grandes artistas como Karim, que es un momento importantísimo, Carlos, que tiene una gran trayectoria. Así que es importante que los demás artistas tomen ejemplo, salir de zona de confort de lo que es la música urbana y irse a probar otro género. Así que nuestras felicitaciones para Chimbala con este nuevo tema que fue estrenado ya esta semana. Y aquí lo compartimos. Me encanta el video, me encantan las locaciones y sobre todo muy buenas imágenes. Felicitaciones. O sea, en este video de Carlos Vives y Karim León está Chimbala también. Tiene una aparición. Okay, el tema está súper pegado. Ya lo pasaron en Primer Impacto, mírenlo ahí a él. Y de verdad que sabemos que esto le va a abrir muchas puertas en México, sobre todo, que como siempre decimos, es un gran mercado, aparte de Sudamérica y todos los Estados Unidos, pues México es un mercado que cuando te pegas y entras realmente consumen mucho tu música. Y qué bueno que esta oportunidad Chimbala en esta gran producción y por supuesto con Colombia. Y es lo bonito que ustedes saben que me gusta, porque Chimbala está proyectándose internacionalmente, está siendo muy inteligente, aunque no lo sientan aquí en el patio, internacionalmente sí está haciendo su trabajo y para muestra un botón. Felicitaciones. No, y es lo bonito también, hay que resaltar, es lo que hay que resaltar de los dominicanos, en vez de hacerse eco de las problemáticas que siempre y los conflictos y rivalidades que han tenido nuestros urbanos, hay que resaltar, miren cómo un Chimbala se está estrenando en aguas internacionales, siempre lo hemos ya lo ha hecho también, ya lo ha hecho, claro que sí, y felicitarlo. Es uno de los más completos, hay que decirlo. Chimbala produce, Chimbala hace arreglos, o sea que enhorabuena. Felicitaciones. Seguimos, Mirka. Así es, y hablamos de Carlos Montesquieu, chicos, ustedes saben que en el día de ayer se rumoraba a través de las redes sociales, diferentes programas y plataformas, que decían que él había tenido un percance. Claro, en Boston. En Boston, y él finalmente en el día de ayer rompe el silencio y hace un videito. Ahí estamos viendo las imágenes, sus propios compañeros con los que él viajaba fue lo que dio la información y enviaron la noticia a República Dominicana. Él más tarde sale y muestra una foto que nunca mostró la visa. Él mostró un papel en blanco, como, como en burla, pero una persona muy cercana a él, yo tuve el contacto, y sí dice que a él le dieron una oportunidad porque habló la verdad, supuestamente. Mira, lo enviaron para atrás, porque yo lo que no entiendo es, el día de ayer, y no lo dejaron pasar. Entonces, él dice que él va a decir la verdad en el día de hoy, supuestamente no, pues, él tiene si no lo su visa. Si él lo devolvieron, mi amor, no es verdad que le dieron la oportunidad. No. Él dice que sí, que tiene su visa, hay que esperar. No, él tiene que mostrarla. Si te devuelven para atrás es porque realmente no te dejaron entrar y ellos revocan y el visado, porque el agente de migración en cualquier punto de entrada en los Estados Unidos es como un consul. Tiene todo el derecho a revocar el visado. Mire, chico, si considera que hay algo irregular. En el día de ayer. No digo que sea el caso de él, pero supuestamente hay algún conflicto. En el día de ayer llamó una abogada al programa, en el otro programa que yo elaboro. Y ella dice que si una persona lo expulsan, que en este caso eso fue lo que hicieron, sí le retiran la visa. Claro. Le retiran la visa, pero que no fue por ningún tipo de sustancia, porque si es por sustancia, allá va mismo preso. Lo agarran preso, allá mismo tiene que hacer caso. Vamos a ver lo que él mostró, porque tenemos un papel. Tenemos un video. Vamos con un sello. Y vamos a tratar durante el programa de comunicarnos con la abogada Sabet Cruz Contreras, que es una superabogada de migración, a ver si ella nos puede dar información sobre el tema. La vamos a tratar de contactar, aunque sea al final del programa, para que nos dé luz sobre este tema.
Vamos a ver. Vamos a ver el video. Quiero que dice que avisado. Dice avisado, yo entiendo. Porque o sea, nosotros tenemos visa y sabemos. Lo que yo puedo entender es, la visa cuando te la cancela, te ponen cancelado y te entregan un papel ahí mismo. Él puede tener la visa, pero puede decir cancelado. Ahora, él tiene que mostrar que de verdad la visa es la Mira, tiene. El insulto más grande que tú le puedes hacer a un agente de migración es hablarle mentira, en dado caso de que sea el caso. Si usted va a trabajar y usted no posee una visa y le dice a él que no, que es otra cosa, inmediatamente, como decía Alex, le quitan su visado y lo devuelven. Esa persona, ese agente, tiene toda la potestad, sin tener que preguntarle a nadie, de tomar la decisión si usted se queda o se queda. O le quita. Pero él que, bueno, que lo mandaron, dijo, es que algún problema. Él dijo, él entró con la visa B1B2, que es la visa de turista, cuando le preguntaron, él dijo que sí, turista, que él iba a una propuesta de trabajo. Ay, Dios mío, Oye, qué fino, sí, americano. Supuestamente, esto fue lo que él dijo, y por eso le dieron una oportunidad, porque él habló la verdad, pero lo devolvieron para atrás, cosa que yo no entiendo. No, es que no, porque... Cosa que yo no entiendo. No. Te dan una oportunidad, te dejan pasar. Si eres admisible, te dejan pasar y te dicen que tienes que cambiar tu formato de visa. Pero no lo mandan para atrás. Bueno, es algo que yo no entiendo. Continuamos. Somos cónsules y ni sabemos. Y por otro lado, señores, J Balvin tiene su lista negra y ya perdonó a Calle 13. El artista J Balvin perdona a Calle 13, dice que aprendió la traición, que los que pensaban que eran sus amigos no son sus amigos. Agradece porque se dio cuenta con quién puede contar y con quién no. Y claro que tiene una lista negra, dice él. Yo no lo hubiese perdonado, yo dejo pasar la página, pero después de ese insultar que le dio este tipo... Que pues, fue un gran artista, pero de verdad que acabó con él, como que perdona. O sea, una cosa es que tú no le guardes rencor. Pero tú en tu lado y yo en el mío. Y así mismo. Y una pregunta, ¿y ustedes tienen su lista negra? Todo el mundo tenemos nuestra lista negra. Sí, yo no tengo. Sí, claro. Gente que te envidia, gente que te pone trabas, gente que habla mal de su lista negra. Yo no tengo lista negra. Tú lo que eres una descarada. Yo tengo un baúl. Porque yo te iba a decir, tú, el descaro no puede ser tanto. No puede ser tanto, Jerry. En esa lista negra va todo el mal agradecido, el que tú un momento dado de la vida ayudaste y te traicionó o te pagó mal, tiene que ir a una lista negra, bueno, porque si no, te la vuelve a hacer. Un baúl me queda corto. Ay, Dios mío. Un zafacón. Pero poco te lo la basura. Porque que esté una lista negra es basura. Un tanque yo tengo. Continuamos, Alex. Seguimos con las informaciones y bueno, han despertado muchísimo interés el caso de que la hija del Puma llamara estúpida a una presentadora en pleno show de televisión. Vamos a ver. La Sandoval, que fuertísima. Qué fuerte. Ya tenés lo de asalto también. Eso montado, mi amor. Se ve montado y mal montado. Sí, muy mal montado. Pero déjame decirte que ella, mi amor, se ve muy controversial, la hija del Puma. Se me parece a alguien. Pero tienen que ir como un estilista bueno, porque la dos, mi amor, Le recomiendo a mi estilista, el mejor, Carlos Martínez. Cabe destacar que si fue un montaje, muy mal montaje. Tienen que asesorarse con las presentadoras de aquí de RD cuando montan sus shows. No, los de aquí no son montajes. No, mi amor. Hay muchos que son montados. Hay muchos que son montados. Tanto la Sandoval como la hija del Puma, la Morillo, son complicadas. El productor que la juntó sabía que se iban a matar la dos. Sí. Ay, mi amor, pero ahí no se entendió, mira, nada. Nada se entendió. Y si le dijo estúpida, de verdad, muy mal por ella. De verdad, muy, muy mal, muy mal. Señores, sí, porque hay gente que tú invitas a un programa y ya puedes. Desató muy agradable. Señores, Israel desató. Una tormenta. Claro que sí, al decir la cantidad excesiva de dinero que gastó en útiles escolares. Mucha gente entendió que él estaba metiendo al bloque. Que no es así. Entre el colegio, quizá puede ser entre el colegio y el colegio. Aquí hay colegios que pagan más, un millón de pesos. $20,000 y $30,000 al año. Lo que pasa es que hay colegios caros. ¿Cuánto? Pero eso niños no van a la escuela, esos dos últimos. Él dice que de útiles escolares, ahí él no puso la inscripción. Entonces la gente. No, tiene que estar agregado lo de los. Porque de útiles, eso entonces le metió al. No, pues si de escuela. Que ya son adolescentes. Sí. Que hay que comprar una laptop. ¿Cuánto dijo que tiene? Porque hay tres que no van al colegio. Dos, que son chiquitos. A lo mejor sí están en un maternal o lo que sea, bueno, pero como quieres mucho. Hay que ver. Le metió al bloque de más. Pero es verdad que es tan caro y que los padres cada día tienen la salida en China. Miren, hay que ver el estado también. Hay algunos libros que están exigiendo que son muy costosos. También hay colegios. ¿Cuestan cuánto? Un libro. Mira, hay colegios que yo vi una lista que están exigiendo hasta iPad. Sí. Hasta iPad. Eso no es de ahora. Yo que no. Y computadoras también. Yo dije, bueno, mi amor. Y hay muchos que te siguen el bajo por ahí. Los colegios por un año entero. Y la mayoría de colegios también, ellos te incluyen los materiales, que tú no tienes que salir a comprarlo. Sí, eso pero te demasiado. A mí me parece demasiado. Excesivo. Me parece para los niños, porque si dicho, fueran adolescentes, ¿cuánto tiene? ¿5? Gracias a Dios que pudo comprarlo. ¿Cuántos hijos? Porque no solamente él, hay otros que gastan también más. Sí.
bueno, el y todo, claro. Bueno, pero fue así que Dios lo bendiga y se lo pudo. Y si pudo comprarlo. Tenemos un video, vamos a ver el video. Sí, porque tiene, están los uniformes, los útiles, sí, se van, entre los útiles, que ahora son 4 o 5 uniformes, porque son todos los días un uniforme. No, pero sí, pero mucho. Sí, es demasiado. Bueno, bueno, si él tiene 2 adolescentes, puede ser. Hay que ver el tipo de colegio que él lo tiene. Colegio también. Cuántos son informes, las actividades también, pero solamente con útiles, no creo. Y demás que se lo compre. Exacto. Sí. Continuamos, señores, con Moisés y sus menciones. Ay, no alcanzamos de Moisés ni tanto, que te debía. Nosotros en este viernes en vivo, como todos los días, gracias por la sintonía, esto Vive el Espectáculo, y qué placer para nosotros conversar en este momento con uno de los pilares fundamentales de la música urbana de República Dominicana, John Ditrito, que está aquí con nosotros. Bienvenido, John, qué placer, ¿cómo estás? Súper contento de estar aquí, estamos en la calle otra vez y dándote la gracia a ti por la oportunidad. Bueno, conocemos tu carrera, tus inicios hace muchos años, y como decía yo en la introducción, pilar fundamental de este tipo de música urbana. Tú te vas, regresas, pero siempre estás detrás trabajando con otros artistas, ¿verdad? Sí, hemos trabajado con muchísimos artistas. Ahora estamos con Shakira, con DJ Shakira, apoyándolo con su tema nuevo. Tiene una canción también yo, controversial, y estamos trabajando. Viene también ahora con un tema con Chimbala, me cuenta. Con Allende, cuéntanos. Con Allende tengo algo. Pero no bachata, urbano. Te María Informaron 2.0. Es como una versión de Te María Informaron, pero... Y eso viene por ahí. Con nuevos arreglos. Viene video, sí. Ya el tema está hecho en realidad. Es una fusión de la bachata, que hay que yo vengo de Distrito Cero. ¿Sabes? Recuerda que yo vine en Merengue House, bachata fusión, y terminé lo que ya la música urbana en general. Viene eso. Viene algo con DJ Shakira también, y estamos promocionando una canción nueva, que es como una fusión, doble sentido, pero sana. Que a mi esposa, a la amiga que la quieren sacar, tú sabes. Uh-huh. Y nos vamos por ahí, estamos caminando. El tema tiene 137 mil views, orgánico, y lo estamos haciendo poco a poco. Sí, mucha gente dice, bueno, John, tú tienes muchos años, esto te va, viene, porque ahora ya regresa para quedarte con tu proyecto también. Sí, le vamos a dar duro, gracias a Magiflow Studio, que está trabajando conmigo. Gracias a ti también, que me dijiste, no, vamos, sabes, a darle. Parte de esto. Sí, y vamos a hacer el repertorio de los temas viejos con los temas nuevos. Vienen muchísimas cosas. Buena, pero me voy a mantener como en mi sitio, en el sentido de que estaba en Extremo Extremo, hizo un show, un homenaje a Aymar Rivera de aquellos tiempos, salsa, y me voy a ir por ahí, tú sabes. ¿Cuál es justamente tu opinión de lo que está pasando con la música urbana en este momento? Bueno, tú sabes que en realidad estamos en la época del contenido, tú sabes, entonces es menos música y más contenido. Se está haciendo un dembow que es bailable, un dembow que viene del TikTok, de una rama del dembow que yo hacía, ese dembow seco que lo está haciendo Rochi, pero me siento bien porque se han abierto muchísimas puertas. Yo y Chombo, para hablar, abrimos puertas, vinieron los Pepe, después los Teque-Teque, y sí, yo me siento bien porque ya es una industria, todavía no falta, pero hay que seguir trabajando. ¿Tú trabajas con Shakira, parte del proyecto de DJ Shakira también? Sí, soy manager de DJ Shakira con un equipo a la cabeza, RM Music, y le estamos dando duro. Que es el tema, bueno, que ahí veo... Coco, que es un tema que está pegadísimo. Ella cogió un poquito del Cocoró, por eso lo apoyamos. Ah, okay. Muchísima gente que lo bloquee, que le quite el disco. Yo apoyo mucho lo que es la comunidad. Sí, tú siempre apoyas a la comunidad, eso es verdad. El problema de la comunidad tiene problemas conmigo. Entonces, con más gusto, estamos trabajando con DJ Shakira. Mucha gente pensaba, porque esto del Cocoró de la Delphi, que para descanse, que fuiste tú, bueno, que era trabajable, el propietario de esta agrupación. Y la gente te decía que lo quitara porque Shakira lo estaba utilizando. Con el tema Cocoró fui yo que lo escribí. Okay. Y lanzo a la Delphi como artista. El tema eso gusta también. Entonces, yo sí sabía que el fuerte, que en paz descanse, iba a ser él, porque en ese momento no había una persona de la comunidad. Y rompió en ese momento, llegó al público. Con la Berni también, sacó una gente de los medios y hago el Bástero con la Berni, que caminó muchísimo. Entonces, cuando él grabó ese tema ahora y mencionó Cocoró, comenzaron a llamarme, porque tú sabes cómo es aquí, en este sistema de la música. Y tú mejor te uniste. Vamos a darle, pa. Y me siento muy contento con lo que está pasando con él, con lo que viene, tú sabes, veo que me está aceptando el público, este público joven. Y es difícil para ustedes ya lo que iniciaron con este público que es muy exigente desde tiempo. A mí se me hace un poquito más fácil porque yo trabajo con artistas nuevos cuando voy a los medios yo me sé más o menos el sistema y tengo un equipo de gente que me asesora, porque uno no lo sabe todo, ¿tú me entiendes? Y le estamos dando. ¿No trabajaría con otra mujer? Esto es un proyecto con otra mujer ya en la música urbana. ¿Fue muy mala la experiencia cuando queda con ese gusto de No de fue trabajar? Mala, no fue mala la experiencia. Si la compañía me pone que yo trabaje con una fémina, sí, iba a trabajar con una, pero no sé,
no se logró. Es muy difícil, que una dama un poco difícil, sí. Si tiene su pareja, qué situaciones que se presentan. No te puedo decir que no, pero hasta ahora no me ha tocado. Qué bueno. John, sabes que cuenta siempre con nosotros, un placer verte de nuevo de regreso a los escenarios. E invita a la gente que te siga a través de las redes sociales para que veas todo lo que está haciendo y qué bueno que siempre está apoyando a la comunidad en República Dominicana. Instagram, yo soy el que hablo, estamos trabajando muchísimo para mi canal de YouTube y le estamos dando, estamos activos 24/7, estamos en la calle. Y le vamos a dar duro, como lo un abrazo, tiempo. Gracias por estar con nosotros. Nosotros seguimos con nuestro contenido aquí en Vive el Espectáculo. Bueno, con nosotros este es Vive el Espectáculo en este viernes. Gracias a todos por el favor de la sintonía. Y hablamos de una mujer controversial como es Niurka Marcos, que siempre le encanta llamar la atención. Ahora presenta a su novio y que está dispuesta a casarse después de vieja. Ay, tú no sabes si es verdad o es mentira. Esa se ha rodado. No, porque tú no sabes mentira. Que a ella le pagan. A ella le pagan para presentarle con unos novios. Ay, pero un colágeno. No, eso no le paga dinero cuando quiere sonar. Sí. Ahorita se lo quita porque hay demasiadas mujeres bonitas en México. Con esta vieja carrera, con esta que ha rodado. Pero déjame decirte que Niurka Marcos tiene un cuerpazo. No, pero no es tu novio nada. Es un dinero que le pagan. ¿Y qué tiene que ver la edad con el amor? De amor. Para sonar porque se va a pegar en artista. Recuerda cuando hay gente que vinieron esa historia, esa manera de pagar como $10,000 a mí no. Le pago 10 dólares al artista que quiere. Dejen la envidia que ella puede porque tiene su dinero de darse el colágeno que ella le dé su gana y cambiarlo como ella quiera. Ah, bueno, se jato chapeando. Está muy reguado. Ponme la imagen. Por favor, está mejor. Ponga la imagen. Señores, Harry tiene el dato de que ella pagaron a Yendi para salir con ella, ¿verdad? Un amor, pero yo sé. Mírala, eso no, es para hacer, por esa amor, de verdad. Es para venderla, para la revista y todo eso. Es un dinero. Se ve mejor que muchas. Exacto. Tú lo que estás envidioso, Jari. No, envidioso. Es un colaje, no es un bizcocho. Mi amor, yo creo que le da. Ella no conoce a la dicha. Que le da por un número. Ella fue. Bueno, los gustos de Jari son fuertes también, porque son. Ponme el imagen. Buen egoísta son allá arriba. Mira, dos que van a fracasar. Si el Chicho Severino no la ponen, o la mira, nunca. Dos que van a fracasar son Peso Pluma y la novia. Están, hablando de este hombre tan bello, puse Pluma aquí. Sí, grabando nombre. Yo quiero. Ay, se ya se jodió todo, se azararon. Ya lo sabe. Los dos. Qué lo maldito Sandra, relajo. Se lo digo yo, dile, Harry. Se lo digo por experiencia propia. Si usted tiene una pareja y usted de verdad la ama y la quiere No se tatúe. Y la quiere hasta que Dios quiera, no se tatúe el nombre porque eso azara. Esta es la prueba más estúpida de amor. Entonces, yo no entiendo a estas mujeres. No, incluyete también porque está tatuado. La muñeca. Este no te sabe que es lo peor, que hay que tapárselo, ¿verdad? Por ese otro tapado. Mira, mira la flor, mira, mira, que mira ahí, lo que tiene un jeroglífico. Y no se le ocurra ponérselo en grande, porque entonces hay partes que es difícil. Mira, y lo yo conozco muchas de los medios que tienen una pizarra. Mira, yo conozco a muchas de los medios que tienen una pizarra que cada novio, ay, mira, me tatué tu nombre. El ejemplo más clave ella, al arte atrás tenía una. No, mi amor, espérate. Tú tenías una. Ay, pero Harry, ¿por qué tú dices la cosa así? Dado detalle. Esto era cuando yo era novata, al principio. Que yo quería decir enamorarlo, mira, eso me puse de amor, pero yo jamás en mi vida. No. Yo lo digo, mi amor, el que me diga eso, yo le digo, el amor no se tatúa, se vive. Así es verdad. Seguimos con las informaciones, Yelida. Esa era la tuya. Esa era la tuya. Yo jamás, déjame decirte, yo jamás me he hecho un tatuaje ni lo volveré tú a hacer. Tú sí eres habladora, porque claro que te ha hecho no uno, no te ha hecho varios. Yo soy incapaz. Y también se han puesto tu nombre, cosa que tengo dato también, porque lo dejas loco. ¡Ay! Se han puesto tu nombre también. Oh. ¿Qué me dices, diablo? Sandra, por otro noticia. Lado, mi amor. Y Yelida, tú coges la mía. Exacto. Nuevas imágenes de la revelación de sexo, wow. Pero ya lo de la, hija nueva de Anuel, porque Anuel tiene una hija en cada país. Veamos. Ay. ¿Pendejas son las que se ponen a preñarse de él? No, ya no son pendejas, pero van a quedar ricas. Ay, fabulosa. Ay, es que pelearle mucho porque te manda la manutención después. Mira, ya tiene una dominicana, una colombiana y una venezolana. Yo siento en esta foto que yo estoy viendo a Yailin y la misma revelación de sexo cuando se dieron. Eso fue así mismo, la misma palabra. Sí, es verdad. Todo, y él es así mismo. Diferente pastete, mira que bello, se ven ahí. Él se ve muy feliz. Ajá, él se ve así mismo con Yailin. No, pero se ve feliz, no, realmente. Es Sandra, espérate. Con Yailin parecía un alagartico. Y ella era culpable de que él tuviera flaco. No estoy diciendo que ella era la culpable, pero no. Si ponen fotos de él cuando estaba con Yailin y ponen fotos cuando él ahora... Es muy diferente, se ve más cuidado, más sano, más saludable, tiene un peso que se ve muchísimo mejor, porque estaba demacrado. Yelida, yo estuve viendo en TikTok, agregándole a esta noticia, que la hermana de Anuel salió a dar unas declaraciones
¿Y qué dijo? Ella salió diciendo que él se va a casar con Lauri, que él le va a pedir matrimonio y que se van a casar, así que esperen boda. Que ella dijo que está muy enamorado y que él se va a casar. Y déjame decirte que Lauri ha sido muy inteligente. Muy inteligente. ¿Por qué? Porque ella ha sabido sobrellevar esa relación. Sí. Y es por ella, ellos no se publican. Sí, pero nada. Pero, ella casi con esta yo no veo los regalos de Yailin, los anillos, las flores, todas las cosas. Porque es como dice Sandra, ella ha sido inteligente. Ella ha tratado de no exponer mucho la relación. Es mejor. Y estar bajo perfil y darle a entender que el artista es él, sí, o sí, ella. Sí, que viva el ejemplo, mi amor, que hizo la esposa de Romeo, ¿cómo se llama? Franceli Santana. Que al final ella lleva un artista por dentro, quieren salir. Sí, pero que, lucirse, pero que primero, y quieren que sepan que ella existe. Pero que primero haga, mi amor, como hizo la otra, mi amor, que vaya haciendo su imperio y ya después que haga lo que ella quiera. Sí, la de Romeo porque sabe que tiene que salir, mi amor. Seguimos, Jenny. Porque nadie sabe que existía. ¿Cómo Jenny? Jelly. Ay, porque yo dije, ¿qué es lo que está pasando? No, yo me iba a ir. Yo me iba a ir. La única turbada aquí de 20 minutos. Señor, yo no soy turbada, que está con ese nombre, porque me imagino, porque tú eres una cajita de el que no se quejar ahora yo hablando. Yo voy a bajar ahora yo hablando, ¿tú oye? Tomé el café. Señores, ¿tú sabías que, Yelida, escúchame que te interrumpa, que Alex Macías es el buzón de queja? Oh. Todas las quejas para donde él que vienen, a él, sí, que lo llaman. Hay alguna que yo no recibo y hay otra que la deseo. ¿Y la de ahora la está recibiendo? No, ninguna. No, nada ahí. Tóxico ni nada que me estrese. Ay, señores, y Beyoncé dará una actuación sorpresa. No. Uniéndose a los artistas que están apoyando la candidatura de Kamala. Hay muchas figuras que la están apoyando allá. Está bella. Oye, me encanta su estilista. Igualita, yo ahora me sorprendí. No, pero una chambra delante de ella. ¿Verdad que sí? Yo le digo, mi yo se la vi de igual. Pero mira, mira. Una chambra, Yelida, delante de ella. Ponle la imagen. Ponle otra vez. Tú pones esa imagen, tú eras tú de Jorge, mi amor, tú estabas aquí. El relajo en su orden. Cuando yo la vi, dije yo, oye, ¿quién mandó esa foto mía? Tú eres una negra bella, pero el relajo en su orden. Se ve fina, se ve fina. O sea, no tiene un toque de billones, no. Claro, idéntica, idéntica. Claro, la misma peluca. Todo. ¿Qué más? ¿Qué más? El color. Lo peor es la pregunta, ¿qué tienen ellas en común? Esa es la pregunta, ¿qué tienen? Espérate. Los ojos naturales, la pestaña también, el pelo también. Eso sí que la negra está bella, ¿qué fue lo que te hiciste? No, ella es bonita, ella es una bonita. Ella es una maquinista, mírala ahí. Mira, mi maquinista ahí. Esa es la maquinista, no la cambié nunca, mi amor. Contrátala para que esté contigo siempre. Mírala ahí. Sí. Señora, así que veremos a Beyoncé en apoyo a la candidatura, como dije, de Kamala Harris en este show, en este espectáculo en Chicago, sí, según el portal TNC. Así que ya lo sabe mi hermana melliza, ahí apoyando a Kamala, que también. Este viernes seguimos con más informaciones en el lento y nos vamos inmediato con otra información. Hablamos de Oscar de la Hoya, este gran ya figura, ¿verdad?, del deporte, que justamente fue criticado por una foto que criticaron con su novia. Él salió a esta crítica una porque... Una foto y un video. Fuerte. Pero fue que se filtraron, como bien dicen. Ridículo, no. O él lo subió. Ellos y él está explicando. Porque él es controversial. Él es controversial. Oscar de la Hoya. El exboxeador. Que tiene muchos premios y todo. Un video que subieron él en unas tangas y la mujer en una tanga, en una piscina. Él es controversial. Él era que se veía casi. Yo pensé que era desnudo, que él estaba. No tiene nada, un cabo. No, ahí no había nada. Pero nada. Eso fue lo que le criticaron y le molestó. Yo creo que ella tiene más que él. Yo creo que la mujer tiene más que él. Nada. Fue muy ridículo y muy feo. Sí, pero él salió porque él ha sido controversial todo el tiempo. No, se lo borraron en las redes, las mismas redes lo borraron. Sí, porque eso se ve muy feo. Y si usted no tiene condiciones, no salga. Miren, pasamos a otra noticia. Esta sí tiene condiciones. Sí, pasamos a otra noticia mucho más así, emotiva y me gusta. Hablamos de Nati Natasha y es que lanza su propia versión de Como la Flor de Selena y de verdad que me gustó muchísimo en Spanish English. Aquí está, y me encantó también el look que utilizó porque era súper representativo de Selena, de verdad. Que me gustó muchísimo. Vamos a escucharlo. Ay, me encantó. Ay, como la flor, como la flor. Le encantó bella esta versión. Un éxito. Señores, cuando las canciones son buenas, traspasan la barrera de la generación. Esa canción tiene cuánto, 20 años. Muchísimo. Más. Señores, Jenny ha seguido en el ojo del huracán. No, ya eso se acabó. No. Pero ya no es. Señores, continúa. Ay, no. Continúa. En esta ocasión le tocó el turno Amelia Alcántara, que dijo unas declaraciones. Ay, Amelia, me encanta. Diciéndole a Jenny Blanco que no se podía lamber tanto. Así le dijo. Así no mismo. Sí, entre otras cosas. Tenemos un video, vamos a ver el video. Vamos a ver el video para que la gente tenga una idea. Ay,
este pleito, qué pena que la cosa tan bonita. Necesito un vaso de agua para digerir eso. Miren, yo lo que no entiendo aquí es algo. Yo que sé que la amistad... ¿Pero por qué salen cosas personales? No. Y no solamente cosas personales. ¿A qué traen a colación temas de maridos, esposos? ¿Qué tiene que ver esta situación de que se fue una más de un lado que de otro por una relación? Eso, yo no le encuentro sentido a esto. ¿Sabes lo penoso que es? Que en un país donde la niñez necesita de sus útiles para seguir avanzando, hayan tomado este tema tan bonito para armar todo este brollo. Déjame decirte que en este mismo contexto, Carolyn, que casi nunca llama ni responde, siempre se maneja en silencio. Me sorprendió. Me sorprendió bastante a mí también ver que hizo una llamada hablando del tema y precisamente diciendo que por qué esta actividad tan hermosa ha sido empañada por lo que es una ola de chisme que hasta el sol de hoy, viernes, todavía continúa. Y espero cerrar esto con esta semana. Vamos a recibir a gente muy importante que nos visita aquí en los estudios del Grupo Telemicro, y es el señor alcalde distrital de Villa Sombrero Baní, el señor Juan Peña, que ha venido con toda una comitiva. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Acá. En las instalaciones del Grupo Telemicro, Plaza Sombrero, que es un lugar que tanta gente nos ve y siempre nos reciben con muchísimo cariño. ¿Cómo se sienten de estar en las instalaciones del Grupo Telemicro y cómo está todo allá en Sombrero? Gracias, nos sentimos honrados. Se lo expresé al presidente de la empresa, Juan Ramón Gómez Díaz, en unos momentos ya que vinimos de allá, porque nuestra comunidad, la provincia Peravia, y Baní, nos sentimos honrosamente ser parte de su confianza. Así es. 15 años, cuando celebramos un evento cultural, el carnaval, tuvimos la honra de tenerlo allá, en Tarima. Bueno. Y que es muy difícil, habíamos hablado ahorita que era muy difícil tenerlo en una de esas comunidades por el tiempo y la... Sí. Pero gracias a Dios también vinimos a traerle un presente de un pequeño, no el agradecimiento que nosotros tenemos, una deuda con él, nosotros le tenemos un presente de los dulces artesanales y algunas cosas de la provincia, del municipio y de nuestra comunidad, del Distrito Municipal de Villa Sombrero. Queremos agradecer también que nos dijo que nos ibas a aportar la participación de esta empresa en las patronales. ¿Qué son? Bueno. Vamos a decir la fecha para que esté pendiente. En noviembre, el 28, y termina el 8 de diciembre. Más adelante vas a recibir una comisión de las reinas, la reina princesa, y una comisión del comité de organizador de las patronales. Nosotros andamos con parte, una bella dama, viuda Nereido, Ingrid. Un placer. Gracias por la visita. Sí. Reverendo Pastor, encargada de cultura, doña Rosa, mucha experiencia, y mi secretaria, y otra joven, bien buena moza. No, gracias. Un abrazo. La presencia, y siempre nos mantenemos muy al tanto de lo que sucede allá en Villa Sombrero, porque el distinguido empresario Elvin Soto, de la ciudad de Boston, siempre está muy en contacto con nosotros, dándonos informaciones y dándole seguimiento a esta bonita actividad cultural que ustedes realizan todos los años con muchísimo éxito. Y no, le agradecemos muchísimo a usted y a su comitiva que hayan venido a visitar las instalaciones del Grupo Telemicro, que hayan visitado al presidente y también hayan venido a este programa. Y de paso, nosotros, por solicitud, en aquel tiempo, en esta empresa, hay una persona de Villa Sombrero que ha hecho un buen trabajo, dicho por Juan Ramón Gómez Díaz, que es Osiris Romero. Una de las cosas que nosotros le solicitamos, un muchacho preparado, que le solicitamos en ese entonces, y gracias a Dios también nos lo cumplió. Bueno. Hace 15 años. Qué bueno. Gracias, gracias por la calle. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Mucho cariño a toda la gente de Baní y de Villa Sombrero también, que siempre son fieles televidentes nuestros. Muchas bendiciones. Gracias. Un abrazo. Tenido de vivir el espectáculo, y esta noticia me chocó mucho, y me siento muy identificada con la doctora Nancy. La doctora Nancy llora y dice que siente que no le dio todo el tiempo a su hija que ella necesitaba, porque tenía que trabajar doble, porque la crió sola y tenía que elegir entre trabajar y que ella comiera. No es fácil. No, y aquel momento era difícil. Yo recuerdo cuando Nancy iniciaba, que era un tabú, es que hablar de sexo en la televisión, y ella siempre fue una mujer emprendedora. Una banderada, sola, y siempre lo dijo con ese orgullo de trabajar con su hija. Vamos a escuchar lo que dijo Nancy.
a eso. Bueno, justamente los tiempos muy ya han cambiado. Sí, sí. Los tiempos han cambiado, ¿verdad? Sí. Ahora las mujeres tienen que trabajar también. Yo me quito el sombrero, Jari, sí, ante esas mujeres que tienen que salir temprano de su casa y tener que dejar sus hijos solos para darle una calidad de vida, para darle una educación. No, mira, eso no es fácil. Sí, es si admirable no trabaja, no y respetable. Y eres una mujer sola, no puedes pagar los gastos de la casa, la manutención, claro, el colegio, todo lo demás. Es muy difícil. Es muy difícil.